Es apenas el segundo partido de esta fase, pero para algunos puede ser decisivo para sus planes de permanencia. El equipo está en serios aprietos tras sufrir una amarga derrota. La perspectiva de una eliminación temprana ronda por la cabeza de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y aficionados por igual, quienes deberán armarse de valor y superar la ansiedad y preocupación que supone un fracaso en las primeras instancias de un torneo de este calibre. Si llegan a fracasar, en verdad se van a tener que ir todos. El Estadio Olímpico, siempre un lugar con sabor a vieja escuela. ¡Arrancamos este juego! Y ahí va una pelota larga. Y la ganan de vuelta. Busca a su delantero. La juega hacia el extremo. La entrega. Centro que falló por poco. No, hombre, le pegó durísimo. Tiene un largo trazo hacia adelante. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¿Dónde diablos está la de...? ¡La agarró sabroso! ¡El balón está dentro del arco! ¡Es gol! Estados Unidos tiene el juego 1-0. La tenía complicada, pero supo a la perfección cuándo arrancar y cómo eludir a los defensores. Abrieron el marcador en los primeros minutos. Y va para adelante. Y juegan hacia adelante. Un pase fuerte hacia adelante. La recupera. Pelota a la derecha. La mete por ahí. Filtrada. Fuera de lugar de... Despeje larguísimo del portero. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Avanza con todo. ¡Ah, impacta el arco! ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Realmente están metiendo mucha presión. ¡Qué agilidad! Controlen los movimientos y precisión para definir. No se escatimó nada en esa jugada. Se vieron rápidos para penetrar el área. Y en cuanto a su remate, bueno, ¿qué más se puede pedir? Podría estar haciéndolo todo el día. El encuentro está a 2-0. El partido ya cambió muchísimo y no hay la menor duda de quién está al mando de las... ¡Mete un disparo! ¡Cómo los perdonaron! Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar al rival. King. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo. ¡Ey! El árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. Lo intentó desde ahí.
Hicieron una jugada en corto. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. El árbitro marca solamente tiro libre. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido. Selnaes. La maneja en largo. ¡Cortó el pase! La pelota traspasó la línea. Impresionante la jugada. Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista. El Abdelawi. Es impresionante en la manera en que maneja a los contrarios. A esto ya. ¡Dispara al arco! El árbitro pita, es el final del primer tiempo. ¿Cómo resumiría el primer tiempo, doctor? Tiene que tomar una decisión. ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defenderlos? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Hay dos goles de diferencia en el marcador, pero la historia puede cambiar en los últimos 45 minutos. Y comienza el complemento. Selnaes. Johansen. La defensa tiene que replegarse. Enorme oportunidad. ¡Le pegó directo! ¡Qué golazo! ¡Esto está que arde! Ahora están arriba por tres y parece que el partido está liquidado. Así es como se castigan los pases errados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Gran contra de Estados Unidos. El partido está 3-0 ahora. Selnaes. Johansen. ¡Se la sacó al rival! Aprovecha el espacio abierto. La metió correctamente. Y ahora es un... ¡Le pega desde ahí! Estaba frente al arco. Estados Unidos. Se ven insostenibles en la contra, a pesar del fallo. Y para detenerlos se necesita hacer el doble de intratable. Noruega prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes. King. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. ¡Ah! Y se le concede un tiro libre. El balón ha sido rechazado. Mete la pierna y le gana la pelota. Fue muy evidente esta falta. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Recibe una cálida y bien merecida ovación por todo su esfuerzo. Este es un cambio de lo más correcto y a los aficionados les gusta verlo. Estará muy contento con todo lo que ha logrado el día de hoy. Se metió en camisa de once varas y no hubo otra que marcar infracción.
El portero salva al equipo de forma impresionante. Y aquí vienen los cambios tan esperados. ¡Qué cabezazo bestial! Estaba enfrente de la portería. Justo enfrente de la portería, nefasto. King. Esta es muy buena. Busca a su delantero. Busca colarla. Se emplea a fondo en el costado. Intenta filtrar. Impactó el balón. Salen sanos y salvos del peligro. Celnaes la patea hacia adelante. La mete por ahí. Bien pensado. Interceptó el pase. Estados Unidos agota todos sus cambios. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambio. ¡No, bueno! La cabeza de este tipo parece un martillo. Les faltó precisión con la cabeza. Noruega agota todos sus cambios. Y se va y se coloca directamente en el área rival. Su altura y su presencia lo hacen un jugador perfecto para este tipo de cuestiones. Celnaes. Se emplea a fondo en el costado. Sigue avanzando. Le pega desde ahí. ¡Qué golazo! Sinceramente que tienen la toalla, no hay chance de hacer nada. Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa a ataque. Hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Ya lo puedo. ¡Ahí está el pitazo final! Dominaron totalmente al rival durante largos tramos del partido y lo aprovecharon muy bien marcando un buen número de goles. Aunque han reaccionado bien a la derrota anterior, todavía necesitarán sacar algo positivo del partido final del grupo. Si quieren clasificarse, Estados Unidos. Tienen muy buenos futbolistas por la mitad de la cancha y esa es su máxima fortaleza. Los usaron con efectividad, entendieron que ahí podrían lastimar y usaron y utilizaron la mitad de la cancha de forma adecuada. Amigos, ha sido un placer transmitir este partido para todos ustedes. Muy buenas tardes a nombre de los señores García y Martinoli. Muchas gracias, doctor García. Señor Martinoli, un placer, un gusto como siempre.
They came, they saw, they were sent packing. Thank you, ladies and gentlemen.